Hola, soy Obi-Juan y en este microtutorial vamos a continuar construyendo el eje Z. Esta parte ya la hemos hecho. Es similar a la que hicimos cuando estábamos construyendo el chasis para ajustar las distancias. Pero ahora ya lo vamos a dejar definitivo y lo ponemos como Dios manda. Ponemos aquí el carro X. Cuidado que como tiene aquí el motor, esto se cae, esto se puede inclinar. Y ahora ponemos las varillas lisas. Y haremos lo de siempre. Ponemos la varilla lisa que atraviese el carro X. Comprobamos que esté nivelado. Y luego ponemos la del otro lado. Las distancias ya las teníamos calculadas. Pero lo ponemos aquí y lo vamos a atornillar. Vamos a subir el carro X y lo pondremos pegado aquí arriba con cinta aislante y medimos que esté bien, que esté todo bien nivelado. Ya está la barra izquierda, está atornillada aquí arriba. Esto ya lo hemos puesto, hemos comprobado con un nivel que exactamente esto hay vertical. Y ahora ponemos la barra del otro lado. Esto lo tengo sujeto con cinta aislante para que no se me caiga. Y ahora ponemos la barra del otro lado. Y ahí tenemos la varilla derecha. Esta realmente no hace falta comprobarla con el nivelador. Lo que es importante es que esto sube y baje con mucha suavidad. Que notéis que no hay nada raro y que lo puede, que se mueve perfectamente. En este caso, aquí se está moviendo muy bien. Muy suave y muy bien. Vamos a poner las varillas roscadas, que son las que permiten transmitir el par del motor para hacer que esto suba y baje. Y aquí el montaje que vamos a hacer es un poco diferente al que normalmente la gente hace. El montaje normal es poner, necesitamos tuercas de métrica 8 que se ponen aquí debajo, luego se pone un muelle y luego aquí encima se ponen la otra tuerca y se pone la varilla roscada. El tema del muelle, mucha gente lo ha mantenido, pero no está muy claro para qué sirve. Aparte de para meterle un poco de amortiguación y que si dé contra el suelo, pues que tenga esa amortiguación y no pase nada. Pero algunos comentaban que es para eliminar el backlash del eje Z, pero es que el eje Z solo sube para arriba, mientras imprimimos solo sube para arriba. Es decir, que no es un eje que esté subiendo y bajando. Entonces, aunque hubiese backlash, daría igual. Y luego también, el muelle, aparte, es difícil de encontrar. A mí me ha costado encontrarlos, o sea, yo nunca los encuentro. En las ferreterías no los encuentro. Hay tiendas específicas de muelles, pero son caros. Y he intentado adaptar muelles de por ahí, pero yo al final nunca consigo encontrar los muelles. De hecho, me hice unos muelles imprimibles que también se pueden poner y dicen que funciona bien. Pero en las dos impresoras que yo tengo, pues no he puesto muelles. Y la verdad es que he impreso fenomenal. Entonces yo no voy a poner muelles. Y antes lo que hacía era pegar las tuercas. Las pegábamos aquí. Pero es que ahora he probado un nuevo sistema que funciona muy bien y no hace falta pegar las tuercas. Y es el siguiente. Ponéis la tuerca de métrica 8 aquí abajo. Bueno, primero insertáis en la varilla roscada así un poquito esta tuerca. Esta es la que va a ir por arriba. Esta la ponéis así para que entre. Ahora la metéis la otra por abajo y apretáis, presionáis hacia arriba para que se pegue contra la pared superior y empezáis a enroscar la varilla roscada. Bueno, aquí la tenemos, hacéis que sobresalga por abajo por aproximadamente 2 dedos, ¿no? Una distancia un poquito. Y repetimos lo mismo con la varilla roscada de la derecha. Le ponemos la tuerca de aquí y la introducimos. Ahora ponemos los acoples del eje Z con la flecha mirando hacia arriba, los introducimos por las varillas roscadas.
y ponemos aquí abajo, lo vamos a levantar esto poniendo algunos libros o algo que lo soporte, echar el carro hacia la derecha del todo. Yo, por ejemplo, voy a poner dos DVDs. Con dos DVDs es suficiente. Y ahora empezáis a desenroscar hasta que la varilla roscada toque con el eje. Empezáis a mover. Y la giráis hasta que enrosque. Hasta que se quede ahí. Y lo mismo con la otra. Ya están las dos. Este método está muy bien porque nos permite que queden perfectamente alineadas, así, muy bien alineadas. Y ahora ya subimos los acoples de los ejes y mirándolo así de perfil, pues hacemos que quede aproximadamente en la mitad y lo empezamos a atornillar. Lo hacemos con los dos. Pues ya tengo el izquierdo y lo movemos. El movimiento tiene que ser muy suave, muy suave. Tenéis que notar que esto va como la mantequilla, que va fenomenal, que no os cuesta nada darle vueltas y veis que esto se va subiendo un poquito. No lo subáis mucho porque si no se nos desnivela. Pero comprobar, pues que lo podéis hacer muy suave. Vamos con el derecho. Pues ya está el derecho y lo mismo. Comprobáis que no tenéis que hacer apenas fuerza para mover lo que va casi solo. Pues ya tenemos los dos. Ahora para subirlo tenéis que darle los dos a la vez. Ya podemos quitar los DVDs. Y vamos a centrarlo. Perdón, a nivelarlo. Esto sí que es importante. Habrá que lo hacemos ahora, pero más adelante habrá que hacerlo también. Cuando tengamos ya el extrusor colocado, hay que nivelarlo. Entonces ponéis un nivel aquí. Y le dais. Voy a hacerlo con esta mano. Así, ¿veis? Y ahora ya está perfectamente nivelado. Si movemos los dos a la vez, pues la burbuja ahí tiene que permanecer en el centro. Pues ya tenemos nuestro eje Z, que de momento está funcionando bien, pero hasta que no lo conectemos y lo ponemos con la electrónica, pues no lo sabemos. Y eso será lo que hagamos en el siguiente microtutorial.